El reconocimiento a trabajadores y sesiones sindicales destacadas del sector agropecuario en Manzanillo tuvo lugar este martes en la unidad empresarial de base Socriadero de Cocodrilo, Flora y Fauna del Congo en San Francisco. La actividad estuvo presidida por Silverio Mato Reyes, viceintendente del gobierno local, Leosdán Labrada Barrio, funcionario de la CTC en Granma, Elizabeth Vélez Rodríguez, secretaria general de la CTC en funciones en Manzanillo, Marilín Díaz Castillo, secretaria general del Sindicato Agropecuario Forestal y Tabacalero, aquí, y Emmanuel Fajardo Morales, delegado de la Dirección Municipal de la Agricultura en este territorio. A su vez, se le transmitió una calurosa felicitación a los hombres y mujeres del sector agropecuario, quienes, en medio de limitaciones de recursos, se esfuerzan para avanzar en la producción de alimentos y otros frentes de la economía. La ocasión posibilitó la entrega de la medalla internacionalista a Raúl Quintana Izquierdo, director del establecimiento municipal de acopio, así también a un grupo de trabajadores destacados de la dirección del Socriadero de Cocodrilo de la zona de San Francisco, en Manzanillo, quienes fueron estimulados al igual que la sesión sindical de esa propia entidad. Para mí esto significa algo grande, puesto de que es el fruto de mi trabajo junto con mi compañero, ya que nosotros aquí desempeñamos varias actividades, lo cual todos participamos con mucho entusiasmo, y para lo que nos necesite la revolución y nuestro partido, aquí estamos. William Sánchez y Rafael González Castro, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.